Cerca de la mitad de la población mundial es menor de 25 años. Con esta realidad es evidente que la juventud tiene mucho que decir sobre el futuro del planeta y el legado natural que van a recibir. Y es el caso de Dalila Argueta, joven defensora de los derechos humanos y territorio. Dalila tuvo que abandonar Honduras por defender con uñas y dientes el río y el entorno que da vida a su comunidad frente a la implantación de una actividad extractiva. Dalila nos puede hablar del arraigo a la tierra, del sentimiento de ver amenazada una tierra que te da la vida, de la solidaridad que surge de este sentimiento y de la necesidad de llamar a los jóvenes a la acción. Escuchemos su testimonio de primera mano. Cuando quiera, Dalila, la palabra. Buenas tardes o oh, buenos días, ya no sé, tengo, no tengo ni noción del tiempo. Eh, bueno, para mí es, es un honor estar con ustedes y compartir eh, con ustedes eh, la, la lucha de mi pueblo, la lucha de Guapinol. Eh, defender el territorio. Guapinol resiste, Guapinol es la comunidad de la que de la que formo parte la resistencia, Guapinol, son ellos y soy yo. Y somos todos los que también somos parte de esa solidaridad y acuerpan un pueblo en resistencia, un pueblo en defensa de la madre tierra, un pueblo despierto, consciente, con amor eh, a esa raíz que nutre cada día, en esas tierras, en esas tierras que también son amenazadas. Por las grandes transnacionales, por el gran, eh, por todas esas grandes multinacionales que llegan y pues hacen que pueblos como Guapinol y como ocho comunidades más eh, se tengan que levantar sin experiencia ninguna contra un enemigo tan gigante. Guapinol es una comunidad en el departamento de Colón, alrededor de cinco mil habitantes, pero a Guapinol lo abrazan eh, más de 42 mil habitantes que también están en resistencia y se suman contra este monstruo con esta empresa extractora de hierro inversión en los pinares eh, esta empresa desde el 2013 que el gobierno pasado de Juan Orlando Hernández eh, desde el 2013 él modificó la ley de minería hizo que, que lo que es la zona núcleo que está en esa montaña que también es una reserva natural que debería estar protegida con todos sus derechos, porque nuestra madre tierra en nuestro territorio sí tiene derechos para quienes la respetamos. Entonces, este enemigo llega de la mano del de gobierno de Juan Orlando Hernández y le entrega más de 600 hectáreas de tierra para explotar en, en 20 años. Un proyecto que se impone a una comunidad donde eh, el sector es agrícola. Cultivamos el maíz, el arroz, el frijol, todo. Todo lo que se pone en la mesa, eh, nuestra comunidad lo produce. Y esta empresa viene a amenazar, amenazar 34 fuentes de agua, lo que hace que un pueblo como Guapinol y muchos más se levanten y empecemos a ir a la calle para investigar qué es lo que estaba pasando, por qué nuestro río bajaba así, por qué pasaban 25 días. Y esas aguas eran las que llegaban a las llaves, porque de esa montaña bajan 34 fuentes de agua para cada comunidad. Y esa es la única fuente que nos llega a nuestras llaves. De ahí tomamos, de ahí lavamos los uniformes de los niños, de ahí lavamos los trastes de la cocina. Todo, con, todo lo hacemos con esa agua de esos ríos. ¿Cómo no vamos a levantarnos a defender el recurso que nuestra Madre Tierra nos prohíbe? Esto es la, la respuesta eh, que buscaban. Buscamos una respuesta a esto y empezamos a investigar qué pasaba y nos vamos a encontrar, pues, con una empresa como esta que se le había otorgado y sin permiso de las comunidades, violando desde ahí un derecho de los pueblos, la consulta previa. Antes de implantarse un proyecto como eso, debe preguntar si las comunidades están de acuerdo que esté un proyecto amenazando nuestro territorio si queremos bien, pero aquí todo se impone, como en muchos territorios más, como en muchos países más, como en muchas comunidades más, todo el modo de operar de todas estas empresas eh, aliadas con los estados, simplemente es con el interés capitalista, económico, de impulsar sus intereses. Y lo que hacen eh, para, eh, con nosotros pues, es agudizar, agudizar todo lo que de por sí ya era tan hostil. Inversión en los pinares eh, empieza a amenazar nuestras fuentes de agua. Eh, en el 2017 las comunidades enfrentamos pues eh, ya la, el primer impacto que era pues nuestro río que fue el despertar de Guapinol y de las demás comunidades y nos damos cuenta pues que hay un monstruo durmiendo ahí cerca que iba a empezar a operar, a romper calles, a hacer una, un cráter enorme en la altura de nuestra montaña, que nuestro parque también estaba amenazado. ¿Y qué hacemos? Pues a la calle, a exigir que se salgan, a exigir la salida de la mina, porque mi pueblo con la mina no camina, ningún pueblo, porque la minería para nosotros es genocidio. Es una muerte lenta, no solo del territorio tierra, sino que también de las comunidades que habitan en él. Entonces eh, empezamos a lilar a la calle, a exigir, empezamos a hacer plantones, marchas, y eso impulsado por jóvenes, mujeres de todas las edades, los chavalos de la escuela, los niños del kinder, todos, todos daban sus mensajes claros. No había pintura que los niños no hicieran, incluso cuando se les pedía trabajo de, de dibujo, de hacer, hacer un dibujo. Y dibujaban su montaña, y dibujaban su río. Siempre los primeros dibujos de un niño es, en nuestras comunidades es una casita y tres montañitas atrás. Pero empezaban a, a dibujar eh, ríos secos, máquinas devoradoras. Y ahí está la juventud, asumiendo un papel tan importante y tan necesario que es sumarse a la defensa de su tierra porque es que el territorio, si no se defiende, ¿qué va a hacer las comunidades? ¿A dónde vamos a migrar? Si todo el país está en caos, si hay más de 500 concesiones a nivel de país y eso nos empezamos a dar cuenta según vamos investigando porque desde la amenaza pues empezamos como a escudriñar y nos damos cuenta que el país está concesionado, más de 500 y pico de, de concesiones dadas, 256 concesiones ya en proceso de explotación, que querían ya con permiso de explotación, y las demás que estaban en, en proceso de exploración. Y empezamos también a darnos cuenta pues, que en otros territorios, pues también ya habían una resistencia, habían unos campamentos que habían durado un mes, que habían durado 15 días, que otras minas también habían eh, amenazado otras comunidades, que habían amenazado los, los cementerios y que habían metido maquinaria a sacar los cuerpos de aquellos cementerios. Hasta eso, es que ni tan siquiera al muerto respetan. Pues Guapinol se levanta el 3 de, de agosto del 2018 en un campamento. En defensa de la vida, eh, empezamos a, a levantar pancartas y una carpa enorme en la altura de la montaña y pidiendo que la maquinaria subiera a, hasta arriba a, a seguir destrozando y a exigir de que el gobierno sacara esa, esa empresa porque no la queríamos, porque eh, no estábamos de acuerdo y porque se había violentado todos nuestros derechos, tanto nuestros como de, como de la madre tierra. Y en ese campamento, pues, estuvimos. Eh, tres meses, del 3 de agosto hasta el 27 de octubre. Vamos a cumplir un año más de resistencia, este 27, eh, donde nuestra comunidad tenía muy claro, no queremos minas, no las queríamos, ni las queremos, ni las vamos a querer en nuestro territorio, porque nada de lo que sacan se queda porque no dejan desarrollo, más que destrucción, más que enfermedad, más que contaminación, más que una montaña en pedazos. Nosotras las mujeres reconocemos a la Madre Tierra como un, un territorio y nuestro cuerpo el primero y la Madre Tierra es el segundo. Y hacemos esa comparación de dos territorios, porque el cuerpo de una mujer también es similar al de la Madre Tierra, dadora de vidas. Y también lo pisotean, lo violan, lo prostituyen, porque para un Estado es muy fácil venderle a pedazos nuestras montañas a cualquier mina que quiera venir y explotar y llevarse en pedazos a la madre tierra, a nuestra madre. Y eso nos lleva a esto, a que el Estado empieza a criminalizar a los, nuestros compas, a amenazar a nuestras compañeras. Empiezan a hacer seguimiento militar, hostigamiento, empiezan a girar 34 órdenes de captura eh, a la gente que estaba en, los, en, el, en el campamento de Guapinol. Y en ese, en ese entonces empezamos a recibir falsos positivos de desalojo. Nosotros no sabíamos que era un desalojo, ni tampoco a qué sabía el gas. Y teníamos miedo, mucho miedo. Aquí no es que estamos a decir que porque somos valientes, no. Lo que somos, somos conscientes. Con miedo todo mundo está, porque sabemos que, que no son confites las que van a dar a los desalojos, son balas, estolete y es gas, y humillando el pueblo. Y el militar, ese es el papel que juega aquel que dice servir y proteger al pueblo. Pues en Honduras, solo los intereses del capitalismo y del Estado y de los tratados internacionales, eso es lo que protegen. Porque incluso la información de todas estas empresas nosotros no las tenemos. O sea, no, no, no se nos permite ni saber quién es el enemigo, ni quiénes son los que impulsan económicamente también eh, estas, estas empresas. Y esta es una de las fotos cuando llegaron para desalojarnos en el campamento, y esto es lo que el resultado del desalojo. Les hubiera traído uf, muchísimas fotos, pero no me iba a dar el espacio ni el tiempo. Estos son los rostros de los compañeros que estaban en primera línea, con varios anillos de resistencia, para enfrentar más de 1.500 eh, militares que el Estado envió. Cobra, la Marina, el, um, el Comando Antimaras, la Policía Militar, la Preventiva, todo lo que tenía, toda la artillería, la tiraron contra los asentamientos campesinos, contra las comunidades, porque no valemos nada para ellos, porque no importan nuestras vidas. Y ahí nosotros auxiliando nuestros propios compañeros. Ahí gasearon hasta los medios que cubrieron el, el, el desalojo, no respetan. Se dice que a los medios de comunicación, pues que, que tienen que respetarlos, que no tienen que ay, parejo a tomar gas. Allá no hay respeto por la vida. Allá nuestros jóvenes nos los matan a cada rato, los desaparecen. Y eso es lo que hace la policía y el Estado. Y eso es lo que sigue haciendo aún, con, aunque hayan cambios de gobierno, aunque el país en el 2022, el nuevo gobierno Xiomara Castro declarara que el país está libre de minería, ¿cuál? Sigue los militares resguardando las instalaciones de esa gran empresa entre una empresa que tiene 120 millones de, de euros, de dólares invertidos en una instalación que es la más grande de Centroamérica y duerme así en pasos del río Guapinol y de la comunidad. Estos son los rostros de las personas que defienden, porque son personas conscientes, personas que aman la tierra, personas que aman a su vecino, personas que saben lo que es vivir en comunidad y cuidarse en comunidad y resistir en comunidad. Que saben que su derecho y el de la tierra van ligados. Estos son los resultados de la defensa. Este es el precio que se paga por defender, por lo que aquí en estos territorios se nos valora por ser defensores. Allá se nos criminaliza, allá se nos hostiga, allá nos meten presos, nos, me, nos obligan a venirnos al exilio. Yo llevo cuatro años en el exilio. Y esto no lo deseo a nadie, porque esto es tortura. Porque estar en un territorio y tu corazón allá, allá te llama, el ombligo te llama, tus raíces te llaman, los golpes de tus compañeros te impactan acá, los muertos de allá te cruzan acá también. Estos son los que siguen. Mujeres y hombres, niños y todo. No respetan, no respetan las comunidades. Pero si algo he aprendido en la calle y con mi gente es que resistimos con amor, resistimos desde la conciencia, resistimos desde el compromiso de defender a quienes nos alimenta, porque no es la tierra la que está en peligro, somos nosotros. La tierra se va a regenerar el día que nosotros no estemos, porque nos convertimos en el peor cáncer para ella. Por eso es tan necesario que despertemos, que nos unamos a las luchas, que defendamos este territorio. Esa es la forma de acompañar los procesos de allá. Es defender aquí, es despertar aquí, es sumarse aquí, es defender este suelo que a ustedes les provee el alimento, es mirar la tierra con respeto. Porque en Honduras se paga este precio. Berta Cáceres, lo decía, ¿qué va a hacer el campesino sin tierra? ¿Quién provee el alimento a los mercados? Nosotros no comemos hierro. Y por eso, pues, la empresa que amenaza a nuestros pueblos no nos va a dar de comer. Nos ha dado de comer la tierra. Berta defendía un río y por eso la mataron. Y como Berta... A cada rato emitimos alertas. Yo también integro parte de la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en Honduras y es triste estar sumando en el registro tantas agresiones. Desde la muerte de Berta, desde el 2016 hasta el 2022, el registro de la Red Nacional de Honduras registra más de 5.000 ataques a defensoras y defensores de territorio dirigidos. La cosa es que no solo atacan a una persona individual. Es que cuando atacan una lideresa, atacan el pueblo. Porque el mensaje es, si tú vas por el mismo camino, esto te espera. Va a la cárcel o exilio. Ese es el mensaje claro que da el Estado y, y los sicarios. Y empiezan primero, seguimiento, tiros a las casas, descargas en las comunidades, sus R15 bien cargadas, pimpan. ¿Y ¿A quién llamamos para que nos proteja? ¿A quién denunciamos? Seguimos emitiendo alertas constantemente para acompañar a nuestras hermanas, para que no queden en silencio, para que se registren. Miriam Miranda, hace poco, que es, para, es lideresa de, de lo que es el pueblo eh, Ofrán, el pueblo negro, que está en nuestro territorio, que resiste, nuestro pueblo a, afrodescendientes, que están en lucha también de sus playas por modelos. De hotelería, porque el gobierno quiere atraer el, el turismo. Es que el turismo desplaza al, al que vive en las comunidades. Miriam Miranda fue rodeada el 19 de septiembre por sicarios, cuatro sicarios, igual que a Berta. Hermanas de calle, ve, más de 20 años en las calles defendiendo los derechos de, de la madre tierra y, y de nosotros. ¿Cuántas lideresas más tenemos que perder? Para que realmente haya un mecanismo que proteja a los que defienden, para que piensen en la juventud, en, en, en proyectos de desarrollo, que nuestros jóvenes no tengan que huir por la miseria, por la falta de oportunidades. ¿De qué sirve que se matan trabajando para llegar a la universidad y cuando dicen a buscar trabajo? No, es que no hay trabajo. Y si hay un trabajo, corres el riesgo que te asalten en el desvío y te metan dos tiros por robarte un teléfono. Ya nuestros jóvenes están en riesgo a cada rato y los que no los matan pues eh, a meterlos presos a hacer un seguimiento de la lucha de guapinol hubieron eh, ocho compañeros que estuvieron dos años y medio presos por defender desde el 2019 eh, se presentaron voluntariamente porque el Estado pues emitió, una, la misma empresa lo denunció, imagínate la empresa nos denuncia, los grandes hipócritas, nos denuncia y ahí el Estado sí, seguimos sí, la denuncia y vamos a hacer lo que debía hacer, porque ellos sí tienen derecho, las empresas sí tienen derecho, entonces se convierten en privilegios. Dos años y medio presos hasta el 2022 que entra el nuevo gobierno y como a decir, vamos a decir que vamos a hacer las cosas bien y lo sacamos. No, no es un favor, era lo que nunca debieron, nunca debieron pisar una celda. Pero están equivocados y creen que, que cuando encarcelan a un líder está preso. El líder es libre, encarcelan el cuerpo, pero la resistencia es que incluso desde, desde adentro su grito se escucha porque ni están solos ni los dejaremos solos, porque el tiempo que está un compañero o compañera tras las rejas, nosotros estamos en la calle sin parar, porque eso es pueblo, porque eso es resistencia, porque mientras no haya la libertad, pues tampoco soltaremos las calles, y no la soltamos hasta que volvieron a casa. Y ese papel que juegan mientras ellos están ahí, esas grandes mujeres que siguen impulsando las luchas, pero que también siguen siendo el motor que sostiene las familias, porque si los compañeros quienes llevan también la comida a casa faltan, pues es que a esas madres se les duplica todo y no sueltan la lucha, pero madrugan tres de la mañana a dejar todo listo para ir a la calle y decir la lucha sigue. Ese es el precio que, se, que, que pagamos porque no vamos a descansar hasta que nuestros territorios sean libres, sean libres de minería. Y tenemos que sumarnos. Que Guapinol eh, seguirá luchando, pase lo que pase, que no va a mejorar, pues es que es una empresa que ya está en su totalidad, 95% eh, de su obra ya está hecha. Y todo eso lo hicieron mientras nuestros compañeros estaban presos o en legalidad porque mientras cuando un pueblo se levanta la operación debe parar automáticamente debe parar si las leyes funcionaran si los derechos se respetaran pero no ellos aprovecharon y, entonces, y los militares de seguratas mientras nuestros compañeros estaban presos y nosotros en la calle ellos uf, levantando muros haciendo mil cosas y ahora pues eh, está ya en su totalidad y está parada porque el dueño de esta empresa, que se llama Lenir Pérez y Ana Facusé, eh, está en Nueva York bajo investigación por corrupción y por pues, tráfico y mil cosas, que nada que me extraña. Eh, entonces, eh, el pueblo también exigió, con mucho apoyo internacional y mucha presión internacional, a que separaran las operaciones. Que no, hubiera, no siguiera más hasta que no, no llegara un proceso, pues en base a leyes pues, eh, se logró eh, parar dos años, va a estar de pie, eh, va a estar parada esa, el proceso, que va a empezar a, a procesar. Y eso es a lo que yo más le tengo miedo, porque esta maquinaria va a estar 24-7 quebrando hierro, moliendo hierro, dañando la estructura de todas las casas. Es que esas casas le van a caer encima a nuestra gente. Entonces, y, y esto ¿quién lo alimenta? Y ahí es donde también, desde afuera yo creo que debemos presionar a los estados, a los estados de cada a cada gobierno, de que se fije bien con a quién le compra, de dónde trae, porque un medio de investigación que se puso a investigar a, a este proyecto eh, de contracorriente y de también una división investiga en Estados Unidos. Dio con que el 60% del hierro que iba a sacar esta empresa iba a ser llevado para Estados Unidos y un 40% para Europa. Y a mí ahí es donde me da como un, un dolor porque es como, pff, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo pidiendo asilo aquí? ¿Cómo se para un monstruo de este tamaño? ¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo se enmienda un daño de esta magnitud? El día que deje, ¿qué podemos hacer allí, ¿Qué podríamos construir de esas instalaciones? ¿Cómo deshacemos eso? ¿Cómo rehusamos esto? Cosa que, pues, no se sabe si vaya a ser como una utopía, ¿no? ¿Qué va a hacer el pueblo sin un río? ¿Cuántos muertos más tenemos que.? Que enterrar. Yo llevo tres este año. Y esas balas también me cruzan. Y mis hermanos han tenido que agarrar camino a Estados Unidos, migrando con una mochila y sus pequeños de cinco también, porque las han ido a amenazar a sus casas, a dejarles papeles de vamos a barrer contigo y con tu familia. El último lo mataron delante de de sus hermanas, de sus sobrinos y de su madre. Honro la vida de ellos porque no se le llama muerto a los que por luchar se defienden, porque siguen vivos para nosotros. Por eso es tan necesario que, que aquí despertemos. Y lo decía Berta, hay que despertar, la humanidad tiene que despertar, porque no nos va a quedar tiempo. Porque se nos está terminando el tiempo. Porque nosotros mismos estamos cavando la fosa si no los levantamos. Si no defendemos también todo esto, todas estas montañas que tenemos, todos estos ríos. Yo estoy enamorado de su territorio. Yo estoy enamorada de sus ríos. Yo estoy enamorada de sus montañas. Yo estoy enamorada de mi valle de Arratia. Yo me siento en casa también aquí. Porque en estos cuatro años de exilio... Estuve dos años en Zaragoza y no es que Zaragoza me haya tratado mal, pero es que no habían montañas, solo un euro y, y unos cirulos por ahí. Pero cuando yo entré el, el 13 de enero aquí, después de la gran tormenta que era, del nieve que había caído, yo venía dormida y a mí me despertó el, el olor a pino, el, el olor a monte, el, el olor a montaña. Y dormida empezaba con... Y cuando desperté es que me sentí en casa y empecé a llorar y le dije a la compas, paren, paren, frenen, no sé dónde tienen que frenar, pero métanle, que yo me bajo. Y sentía la tierra y sentía olor, olor a tierra de verdad. Por eso, desde ese entonces, empecé a caminar a pies descalzos aquí. Para nutrir de nuevo mis raíces. Luego, Que hacían? Pues bueno, allá son serios, son, cada quien en su lugar bastante. Pues, yo soy abrazona, yo me encantan los abrazos, los besos. Pues se si aguantan, porque les va una hondureña. Y yo adoro su territorio. Levantémonos, sumémonos, defendamos. No permitamos que, que aquí también nos arrebaten esto. No permitamos que nos quiten las montañas, que nos creen cosas que ya no son necesarias. Ya tenemos todo. Porque todo lo que creen, lo, creen, lo que hagan para hacerlo mega, es que nos va a joder. Porque, ¿Por qué no pensar solo en lo que necesitamos? ¿Por qué necesitamos tantos ceros para impulsar tanta la economía? ¿Por qué no valoramos lo que realmente tenemos? ¿Por qué no aprendemos a caminar sin el reloj? ¿Por qué no volvemos a la raíz? ¿Por qué olvidamos lo que realmente vale la pena vivir? Es que nos olvidamos de vivir, porque vivimos acelerados. Entonces, frenemos, vivamos, disfruten su territorio, que no hay que ir tan lejos, no es necesario agarrar aviones, aquí lo tienen todo. Tienen todo lo que otras comunidades desearían tener. Yo quisiera regalarles la seguridad de caminar como yo camino, sin mirar atrás. Y si miro es porque realmente me han quedado como cosas ahí, pero no, no es porque tal vez esté en riesgo. A veces, hasta que perdemos algo, nos damos cuenta de lo que vale. Yo no supe lo que, que tanto amaba Honduras, que tanto amaba Guapinol, hasta que estuve tan lejos de ella. Les invito a caminar, a abrazar la vida, a amar la tierra, a escucharla, a escuchar sus ríos. La Madre Tierra nos habla cada rato. El viento nos habla. El río, los ríos nos conectan. Todos nuestros ríos van a dar los océanos. De todos somos parte de una red. Y nuestra Madre Tierra nos hace un llamado. Respondamos. Gracias por todo.